encontramos en la espesura del bosque el silencio para pasar inadvertido ante la presencia de animales y múltiples predadores de los que podemos ser víctimas. Y este va a ser nuestro refugio natural, desde donde observaremos los animales y seres que nos rodean. Observando la hermosa naturaleza que nos rodea, nos sorprende la presencia de la limoche como ave rapaz. Aquí la tenemos. Mírala ahí. Conocida extensamente en la península. Como alimoche de cuerpo estrecho y cabeza ancha, conocidas por su gran habilidad en la caza, por su maravillosa vista y su habilidad en el vuelo. Tras largo rato de espera, podemos observar cómo la alimoche atentamente busca la presencia de algún pequeño roedor o mamífero para saciar su voraz apetito. Cuando que vemos, así es que advierte la presencia de un animal. A ver, veamos qué animal se trata. Aquí lo tenemos. Es una liebre que, ingenua ella, ajena a lo que le pueda ocurrir, se mueve por el bosque. Podemos ver cómo la indefensa liebre se alimenta sin advertir la presencia de la limoche, que se concentra en la presa para así buscar el momento exacto para lanzarse al ataque. La limoche, observando a su presa que se encuentra en un blanco fácil, se dispone a lanzarse a por ella. Pájaro escamucha la presa, arrancándole trozos de piel a tirones y pellizcándole. En la espesura del bosque llegamos al cauce vacío de un río, donde nos sorprende la presencia del roedor. Aquí vemos al roedor orejudo patilargo, de ojos saltones, como está agazapándose en la hierba. Está intentando camuflarse de sus depredadores, el gato montés y la liebre. El gato montés ha visualizado a su presa y se dirige a ella, intentando que ésta no le localice entre la espesura del monte. Y el gato montés se abalanza sobre su presa, intentando cogerla como puede. El gato se ha lanzado sobre el cuello de su presa en un intento de asfixiarla para hacer lo que la madre naturaleza no ha podido hacer por él. En la fauna ibérica vemos una de las maravillas de la naturaleza, el ciervo español, el corzo chupacuellos, que está comiendo su comida natural tranquilamente entre los árboles de los montes españoles, sin esperar en ningún momento que el cazador, el lince, está a su lado, esperándole, agazapado entre los matorrales, observando a su presa
mientras esta no espera lo que se le viene encima. Observar como el corzo pasta a sus anchas por la espesura de este frondoso bosque. Y a grandes saltos, el lince empieza a perseguir a su presa. Comienza la carrera por la supervivencia. ¿Ganará el cazador o ganará la presa? ¿Quién podrá vivir un nuevo día? Nadie lo sabe. No todo está dicho en la carrera de la supervivencia. El corzo todavía tiene una oportunidad de escaparse de su cazador. Una oportunidad de sobrevivir. Un conejo, una nobura liebre, una hermosa liebre. El árbol como puede. ¡Ea! ¡Silencio! Con los restos reza que te cojo y te mato. ¡Ea! ¡Silencio! Con los restos reza que te cojo y te mato. Nos encontramos. Pero sigue andando tú. No, sígueme, no, tenemos que ir salir, pero tú quieres salir. No, entramos.